Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Más Allá de la Danza, un espacio televisivo destinado a promover la cultura de la danza desde un enfoque universitario. Y esta tarde tenemos para usted el examen de titulación de Belén Hernández, una alumna egresada de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. En este programa incluimos también una clase de hip hop con el maestro Luis Vallejo, así como información sobre la relación que existe entre la alimentación y el desarrollo de la flexibilidad. Quédese con nosotros en Más Allá de la Danza. ¡Comenzamos! Belén Hernández nació el 23 de junio de 1976, en el seno de una familia de 6 hermanos. Desde pequeña, fue motivada por su padre a practicar diferentes deportes como el tenis, la natación y la gimnasia olímpica. Siempre consciente de la importancia de tener una alimentación sana para poder convertirse en una persona fuerte y con una gran condición física. En la danza y en otros deportes sí es muy indispensable tener una dieta sana, ya que de lo contrario una mala alimentación te puede restar años de vida como bailarina. ¿Por qué? Porque tu organismo comienza a desgastarse más pronto de lo que te imaginas. A los 15 años, Belén tomó por primera vez una clase de danza con el bailarín David Lizárraga, quien formaba parte de la compañía Ballet Teatro del Espacio. Y fue así que nació su fascinación por la danza. Con los bailarines de Ballet Teatro del Espacio, y David fue uno de los que me motivó a inscribirme en los talleres que en ese entonces impartía la compañía en el espacio donde trabajaba. Ahí tuve la oportunidad de tomar clases con una gran maestra que fue Gladiola Orozco, que era la directora junto con Michelle, y bueno, en ese breve tiempo que estuve ahí pude ver trabajar a muchos bailarines de cerca de la compañía, muy buenos como Solange, como Jorge Chanona, como David Ocaranza,
y pues eran bellísimos, ¿no? Y su trabajo era impecable. Entonces yo creo que eso fue lo que me fascinó y me hizo dedicar mi camino en la danza. Belém Hernández ingresó a la Facultad de Danza en 1998, mientras cursaba el tercer semestre de la carrera de Filosofía. Por un año estuvo estudiando las dos carreras. Sin embargo, tuvo que dejar la danza para poder terminar sus estudios en Filosofía. Más tarde, regresaría a la Facultad de Danza y dos años después, se retira nuevamente para convertirse en madre. Bueno, esta etapa fue muy difícil porque estuvo llena como de muchos sentimientos encontrados. Para mí fue una catarsis. Por un lado, la maternidad me daba la posibilidad de interpretar y de bailar de una manera distinta. El hecho de parir te despierta sensaciones en tu cuerpo que no te lo puede dar otra cosa. Y bueno, obviamente te hace feliz muchas cosas menos banales por el simple hecho de ser mamá. Pero por el otro lado, pues me encontraba enfrentando una maternidad sola, una situación de pareja que para mí fue muy dolorosa y que me creó mucha frustración, ¿no? Y sobre todo mucha inseguridad. Pero a través de la danza me di cuenta que mis problemas eran más fáciles de sobrellevar y liberaba muchos sentimientos, ¿no? En cada clase o en cada ensayo salía con otra perspectiva de vida y como más tranquila. Y bueno, ahí me di cuenta que la danza te ayuda a sanar tu alma, ¿no? Libera muchas cosas y te hace más feliz. Desde entonces, Belém ha seguido el camino de la danza a través de invitaciones en varias compañías de danza de Xalapa. Además, ha sido maestra en diferentes escuelas y con ello ha logrado compartir su amor por la danza con niños y jóvenes. En mi rol como maestra de danza, he logrado detectar problemas en los niños y a través de ella comenzar a sanarlos, ¿no? He tenido la oportunidad de ver niños y niñas transformarse en seres más felices y más seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque en mí así influyó la danza, ¿no? Y verlo en otros niños para mí es una gran satisfacción, ver que la danza tiene mucho sentido en la vida de los seres humanos. Recientemente, Belém Hernández se tituló como licenciada en danza contemporánea por parte de la Universidad Veracruzana. Además, sigue preparándose física y emocionalmente para ser mejor intérprete y, sobre todo, mejor madre. Tomé un curso con el maestro Álvaro Restrepo y nos decía que la danza debía de hacernos mejores seres humanos porque te muestra el camino a una mejor vida, ¿no? Y sobre todo teníamos que darnos cuenta que como bailarines debemos esculpir no solo el cuerpo sino también el alma, ¿no? Entonces definitivamente todos los días que tomas clase o que ensayas estás trabajando con tus emociones y con tus sensaciones. Y de alguna manera influye en ti, en que después de un ensayo, no sé, descubras más cosas sobre ti, te conozcas un poco más y salgas al mundo y puedas ser de otra manera, ¿no? Entonces creo que constantemente podemos mejorar como seres humanos y nuestra calidad de vida. Entonces sí creo que para mí ha tenido más significado esto que un premio o un reconocimiento, los aplausos, que sí los disfruto. Pero creo que ahora disfruto más de estas cosas que siento que son menos banales. Love. Love. Ooh.
tardes, mi nombre es Luis Vallejo, soy egresado de la Facultad de Danza. A mí, bueno, lo que más me gusta es la danza contemporánea, porque en ella puedo incluir muchos ritmos, entre ellos el hip hop. El hip hop varía de muchos, viene de Nueva York, nació en Nueva York, y varía de muchas cosas. Hay rap, hay breakdance, hay graffiti, hay b-box, hay beatbox, hay DJs, hay muchas cosas que engloba la palabra hip hop. Nació hace mucho tiempo, yo empecé bailando rap y también el rap se canta y esto es parte de una clase. Ahorita voy a explicar un poco de movimientos sobre el popping, que hay muchos estilos, hay popping, locking, hay lo que es ya breakdance, hay new escuela y el nuevo estilo que estoy inventando, ¿no es cierto? Me gusta mezclar todos los estilos, desde latinos, danza contemporánea, todos los estilos los mezclo. Ese es mi propio hip hop. Dale. Bueno, les vamos a explicar bien lo que estamos practicando ahorita. ¿Va? Y vamos a pasar, sale, vamos a botarlo por acá, sale. Entra la ola como energía, pum. Entra la energía, baja, regresa, sale. Entra nuevamente, baja. Van dos manos, me lleva, me recorro, pasa la energía, baja, la recorro, me llevo, veo a la cámara, casi, cabeza, pecho, cadera, rodillas, finalmente entro acá, ¿sí? ¿Está? ¿Dudas? ¿No tiene? Así. ¿Cuál? Ah, ok. Estamos acá, hacemos 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, entro. Giro, giro, ya estoy. ¿Sí? Ok. 7, otra vez. 8. Ah, sale. Entro. Voy. Va. Cambio. Va, dos brazos. Pasa. Puro viajando la energía. Abre. Voy. Voy, cambio. Veo. Veo. Cadera. Rodillas. Llevo los brazos. Entro. Pongo, giro, me levanto, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, entro, pa, ya quedé, ¿sí? Lo veo. Ok, bueno, en este momento vamos a hablar un poquito del freestyle. El freestyle, para mí en lo personal, es como tener un menú de todos los estilos. De locking, de popping, de breakdance, de artes marciales, de danza contemporánea, danza clásica, de jazz, de pop. Es como tener un bagaje completo, un abanico, donde formas una base y sobre eso vas improvisando. Yo creo que el preparar, necesitas como repasar como los movimientos que más te gusten, con los que más te sientas cómodo, con los que te sientas como más orgánico. Yo creo que esa es la preparación. Te armas una base y sobre esa base vas improvisando, como muchos, para empezar, un poco, vas, pa, y sigues con la base. Y lo empiezas a mezclar con otro estilo, popping. Y sigues. De momento, chancea. Y sigues con tu base. Para tener una buena preparación física, es como a base de repeticiones, a base de seguirlo intentando, a base de insistir, de creerte el estilo. Yo creo que la relación de... Hay algo bien interesante en el jazz, en la música jazz, que tienen unas estructuras, ya tienen unas bases, y sobre esas bases, cada instrumento
va teniendo su propio solo. Y es lo mismo en el cuerpo. Es como tienes toda tu base, toda tu estructura. Entonces, solo el brazo es tu propio instrumento, tu cadera es otro instrumento, ¿sí? Toda la cadera, ¿sí? Este es otro instrumento con el que puedes dejar con él. Los pies, mucho los pies. Pa, ¿sí? Vas variando los instrumentos de tu cuerpo y los vas llevando como al máximo o arriesgas, ¿no? Rompimientos, silencios. Así es el jazz también.
La flexibilidad es la capacidad de un músculo para estirarse y después contraerse sin sufrir daño alguno. Los ejercicios de estiramiento son muy buenos para mejorar la flexibilidad del cuerpo si se acompañan de una nutrición adecuada. De lo contrario, mejorar la flexibilidad puede convertirse en una gran tarea. Para ello, es importante incluir en la dieta alimentos verdes como lechuga, espinacas y brócoli. Además, el brócoli y alimentos similares como la col y la coliflor tienen un alto contenido en azufre, que es un mineral encargado de la salud estructural de los músculos. Se recomienda evitar harinas refinadas que se encuentran en alimentos como la pizza y el pan dulce, pues tienden a hacer más rígidos los ligamentos. En general, incluir en las comidas frutas y vegetales, más una buena hidratación, favorecerán un cuerpo sano y flexible.